Buenos días, chicos. Buenos días, padres de familia. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo mes con una nueva clase, ya las últimas clases, para terminar este año. Y vamos a trabajar hoy día lo que es el sistema solar. Yo soy la Miss Mayra y este es el curso de personal social. Vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver, ¿a qué llamamos el sistema solar? El sistema solar es un conjunto de cuerpos que giran alrededor del Sol. Y alrededor de él giran ocho planetas, como vemos en nuestra imagen. Es así como giran los planetas, alrededor del Sol. Entre los planetas tenemos a Mercurio, a Venus, a Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un cuerpo celeste que emite una luz propia. ¿Y qué son los planetas? Los planetas son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol y uno tiene luz propia. Sigamos mirando. Tenemos aquí el sistema planetario solar en el orden que corresponde, ¿no? Tenemos en primer lugar a Mercurio, a Venus, nosotros donde vivimos, que es el planeta Tierra, está en tercer lugar. Luego sigue Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El planeta Tierra es el único planeta que tiene oxígeno, tiene la forma de una esfera achatada, ocupa el tercer lugar entre los ocho planetas con respecto a la cercanía del Sol, tiene un satélite natural que es la Luna y es llamada también el planeta azul debido a la presencia de océanos y gases atmosféricos. La Tierra tiene dos movimientos. El movimiento de rotación, que se da cuando la Tierra gira sobre sí misma, dando como resultado al día y la noche, que tarda aproximadamente 24 horas. Y tenemos el movimiento de traslación, que se da cuando la Tierra gira alrededor del Sol, dando como resultado las estaciones del año. La Tierra tarda 365 días o un año en dar una vuelta completa al Sol, de la manera como estamos viendo en las imágenes. Nosotros tenemos que recordar que la rotación se da cuando la Tierra gira sobre sí misma, y la traslación cuando la Tierra gira alrededor del Sol. Muy bien, chicos, ahora vamos a realizar nuestras actividades. Aquí vamos a realizar un pupiletra, ¿no? Vamos a encontrar cuatro palabras relacionadas al sistema solar, en el cual tenemos la palabra sol, luna, planetas, estrellas. Entonces vamos a buscar en nuestro pupiletra dónde se encuentra esa palabra y colorearla, cada palabra con un color diferente. Luego de haber hecho esta actividad, vamos a unir los días de la semana que están relacionados con los planetas, vamos a unirlos con flechas de colores. Así como está en el ejemplo, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y tenemos los planetas Mercurio, Venus, Marte, Luna, Saturno y Júpiter. Entonces, Miss, ¿cómo voy a saber? Fácil, está fácil, porque vamos a unir los días de la semana con los planetas que se relacionan, que tengan ahí algo que coincide. Por ejemplo, yo puse miércoles de Mercurio, entonces ahí hay una pequeña relación. Entonces buscar martes de Marte puede ser, ¿no? Y así vamos a ir relacionando. Y esa sería toda la actividad del día de hoy. También vamos a tener una pequeña práctica, por favor, para realizar hoy. Muchas gracias, que tengan buen día.